Esta ruta, casi inédita, sale del pueblo de Soto de Sajambre para subir a la airosa cresta de Picaloto y volver por los puertos de Beza otra vez al punto de origen en Soto de Sajambre. Descripción de la ruta. Tiene unos 10,15 kilómetros de recorrido circular y el desnivel acumulado se acerca a los 800 metros. No tiene grandes dificultades, si bien hay un canal de subida muy pendiente justo antes de llegar al cresterío entre Picaloto y la cimera de Peñallana. También hay que tener cuidado en toda la larga cornisa que forma la cresta, ya que hay una impresionante caída hacia el desfiladero de los Bellos. Salimos de Soto de Sajambre, compartiendo un tramo de la senda del Arcediano, la cual dejamos tomando un camino a la izquierda, en la segunda curva. Pasamos por el paraje de la Tejera y un poco más adelante, por una collada que da vista a la majada de Cuembres, la cual cruzamos por la parte superior hasta internarnos en un hayedo, próximo a los farallones rocosos que bajan de la Sierra del Cerezaledo. A partir del bosque de hayas, debemos seguir las indicaciones del track y encontrar el pendiente canal de subida, el cual nos colocará en lo alto de la Sierra del Cerezaledo y a unos 1.450 metros de altitud, pero a 1.000 metros por encima del desfiladero de los Bellos. Debemos recorrer todo este hermoso cresterío desde Picaloto hasta la cimera de Peñallana y deleitarnos con el fascinante paisaje que se divisa desde este lugar, tanto en la lejanía con un mar de cumbres como a nuestros pies, el impresionante y sinuoso desfiladero de los Bellos. Desde la cumbre de la cimera de Peñallana, si miramos hacia el norte, veremos en primer término un hayedo y más lejos y abajo un valle sin salida llamado Los Llagos de Jesús, donde el arroyo del mismo nombre se esconde dentro de una cueva para recorrer un mundo subterráneo. Continuamos caminando, primero hacia el norte, luego hacia el noroeste, pasando por la majada de Pandemones, en dirección a los puertos de Beza, en cuyas cercanías nos encontraremos con la senda del Arcediano, la cual debemos seguir en dirección este para retornar a Soto de Sajambre. Desde la zona de los Collaos, bajamos hasta la zona de Val de los Ciegos, donde nos encontramos con el camino que baja del puerto de Barcinera. Tomamos el camino de la derecha y por el sendero marcado como GR201 alcanzamos de nuevo el punto de origen de la ruta en el pueblo de Soto de Sajambre. Thank you.
Es esta una ruta muy poco conocida y en muchos tramos ni siquiera hay sendero. En mi caso, me fue recomendada por un lugareño, el cual me relató la ruta y me mencionó los espléndidos paisajes con los que me iba a encontrar si subía a lo más alto de la Sierra del Cerezaledo. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias y hasta pronto.